Muy buenas noches, vlog. Bienvenidos a este vlog especial Cama Time. Cama Time. Cama Time. Okay. Estamos en la cama. Okay. Cama ¿no? Time. Cama Time. Cama Time, ¿no? Ok, le prometimos ayer que íbamos a hacer preguntas y respuestas. Son las 10 y 43 de la noche. Ya los niños están acostados, así que vamos a hablar de una manera normalita. Debes tener un bostezometer. No, no tengo tiempo para eso. Trata de no bostezar. Vamos a contestar la mayor cantidad de preguntas posible. Hay creo que vamos a contar mi teléfono. Hay creo que 900 y pico comentarios. I'm sorry. Se los digo desde ya, no vamos a poder. Es imposible. Vamos a hacer como una especie de vlog de unos 15, quizás 20 minutos, pero no vamos a poder contestar todas las preguntas. O sea, es no, 1017 comentarios. Vamos a comenzar en orden de los primeros comentarios hasta pues lo más reciente para darle la oportunidad que se merece a todas las personas que escribieron y todo lo demás. Así que gracias por los comentarios, gracias por escribirnos, gracias por las críticas a Carla en el blog de ayer. Hay personas que van a criticar y es parte ¿sabes qué? Es parte de exponerse al blog. Es parte además, de ser... quiero aclarar algo rapidito, muy rapidito. Cuando dije, y si no les gusta, no, yo estaba molesta, o sea, era un chiste, era, no lo estaba diciendo en serio. Si se lo tienes que era explicar como a la gente, es que ni siquiera vale la pena que se lo explique a las personas, pero, porque las personas que te criticaron o que está bien. No son fans del blog. Está bien. O sea, no te conocen. Pero hay personas que tal vez sí, que tal vez se sintieron o lo tomaron mal. Y quiero que sepan que estaba molesto, o sea, era un chiste, era... Sigan viendo el blog. Sigan viendo el blog. Sí, obvio. It was a joke. It wasn't being revealed. Gracias a todos ustedes por querernos virtualmente. Comenzamos con las preguntas. Las preguntas que hemos contestado en el pasado no las vamos a volver a contestar. Hagan una tareita y bajen por todos los videos del vlog y busquen unas que dicen preguntas y respuestas. Ahí seguramente está la pregunta de ustedes o la pregunta que hicieron contestada ya en el pasado. O sea, no vamos a hablar ni de cómo nos conocimos, ni de dietas, ni de otras preguntas que ya seguramente han hecho y hemos contestado. Preguntas nuevas. Ok. La pregunta, ¿cómo quitar el pan para el bebé en 3 días? Ajá, esa es la pregunta de Yaí y Luis y Ramírez. Ok, es que eso es... No lo puedes hacer aquí. Sí, exacto. Hoy no. Es una respuesta muy larga y toca, como dije, necesito tener como... Es difícil, o sea, no es difícil, es una explicación bastante... Es un blog entero. Claro, solo. Sí, porque requiere pues ciertas instrucciones y sobre todo... Hace falta que tú estés un fin de semana con tu bebé, con tu niño, con niña, para llevar a cabo este, pues, este régimen para quitar el pañal. Así que es, hoy no, se acaba el tiempo. Lo prometemos que lo vamos a hacer. Bueno, lo promete ella, no yo. Sí, es que necesito props y cosas necesarias para explicar. Y tengo que buscar, pero lo voy a hacer pronto. Quisiera saber cuántos pares de zapatos tiene Carla. Jajaja, besitos. Uy, Dios mío. Felicítenme el... 12 de abril, cumpleaños. Feliz cumpleaños, feliz Paola cumpleaños. Amaro Sanella. Feliz cumpleaños. Yo la verdad no sé cuántos pares de zapatos tengo. Tiene un número, no sé, pues apunto a pensar. Estoy pensando. Cuando mandamos a hacer el closet. Mientras que buscas otra pregunta, voy a pensar a ver cuántos tengo. De veras. No, tú sabes.
sigue. Ok, a mí me gustaría saber qué planes tienen para esta Semana Santa y si planean tener más hijos. Tatiana Mancilla. Precisamente ayer o antes de ayer, Lucas en el baño le dijo aquí a su mamá, mami, quiero tener un hermanito. Quiero tener, pues, ya tengo a Kylie, quiero tener un hermanito menor. Y Carla abrió los ojos, se puso un poco pálida y le dijo, pero papi, ¿pero por qué un hermanito? Y bueno, llegamos a esa conversación. No planeamos tener más hijos. Siempre quisimos dos. Quisimos un varón primero y una hembra después. Sucedió de tal manera, estamos sumamente contentos y sumamente ocupados con Lucas y con Kylie. No creo que sería adecuado o sería conveniente ni para Lucas ni para Kylie ni para nosotros, pues, tener otro bebé por ahora. En el futuro, you never know, pero por ahora no hay planes. Y para Semana Santa, usualmente durante Semana Santa cae precisamente el cumpleaños de Lucas, que es el 16 de abril. Este año cae domingo, precisamente el día de Easter, acá en los Estados Unidos, día de Pascuas. Y usualmente ese fin de semana nos quedamos en un hotel acá en la ciudad. Sí, vamos a hacer eso. A quedarnos en una piscina y, uh-huh, y disfrutar. Lo verán, obviamente, acá en el blog. Yo diría como 60, 70 pares de zapatos. Perfecto. Respuesta contestada. Uh-huh. Yo tengo mucho menos que eso. No, mentira. Tú y yo creo que tú me ganas. Maris Rosales, una pregunta para ti, Jorge. ¿Cómo se cocinan los plátanos? Espero me contestes y me mandes saludos. Somos la familia Rosales de Alton, Texas. Así. Besos, Mari, y para tu familia. Mira, Jessica Aldana le contestó la pregunta. Gracias, Jessica. A los tostones. Gracias. Exactamente lo que escribió Jessica. Ahí está. Wow, nos ahorramos como 7 minutos. A ver. Nancy López, siempre el mismo contenido, ya haz algo diferente. Nancy, mi vida. Pero si esa es nuestra vida, eso es lo que hacemos. Hay una rutina diaria, nos despertamos, llevo a Lucas a la escuela, Carla va a suelta la sopa, yo voy a suelta la sopa, terminamos suelta la sopa, me voy a cortar el pelo, ella se va a hacer las uñas cuando eso, de repente yo voy a comprar cosas en el mercado, Carla tiene un vestido, es nuestra vida, o sea, hay ciertas cosas que son más interesantes que otras. No, y hay ciertas cosas que de repente cambian, cosas espontáneas que suceden, pero la vida tuya, Nancy López, ¿cómo es? ¿Tú haces algo diferente todos los días? Nancy, por favor. Además, cambia tu foto de perfil, que está un poco borrosa. Me encanta el blog, saludos de Honduras. Gracias, Valeria. ¿Dónde le compran la ropa a Kylie? Pregunta Anita Díaz. Ana Díaz. Yo compro mucho por internet, pero me gusta mucho, me gusta mucho Zara, H&M. Estoy comprando muchas cosas en Target para Kylie. La línea de Cat and Jack de Target tiene cosas divinas para niñas de Kylie y me gusta mucho. Y las otras cosas, la verdad, las compro en boutiques, en tiendas pequeñas por internet, que sigo en Instagram y en Etsy, que hacen cosas súper lindas y originales. Juani Pérez. Carla, no todos, es que leí abajo. Carla, no todos dejamos de comentar. Carla, no todos te dejamos comentarios así. Y sabes, te ves hermosa con y sin maquillaje. Por cierto, Juani Pérez nos escribe todos los días. Juani, thank you, love you. Thank you. Y responde a las personas. Sí, mis preguntas son: ¿cuál sueño les falta por cumplir? Interesante pregunta. ¿Cuál sueño le falta por cumplir y cuál ha sido la mejor experiencia que han vivido? Juani, yo creo que la segunda te la puedo responder más rápido, más fácil. La mejor experiencia fue, por lo menos para mí, cuando tuve a mis dos hijos. Y el sueño que me falta por cumplir, creo que es tener mi propia línea de ropa de niños. Muy bien, muy bien. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. El sueño que a mí me falta por cumplir es tener un show.
Pero explica, porque tienes un show. Espérate, un show en la tarde, como Ellen, como audiencia, público en vivo, donde salgo, hablo, digo un par de tonterías, un chistecito, tengo artistas invitados, pero entrevistas light, graciosas, jocosas, nada de controversias ni nada de eso. Nada, tener a X, que entre, whatever, Daddy Yankee, Maluma, Ricky Martin, y hablemos, cantemos, bromeamos, algo como Ellen. Ellen en español, pero conmigo. Ay, mira, eso sería buenísimo. Yo sé, yo sé. No, si conocen a alguien en Telemundo, déjenselo saber. Y no hay nada así ahorita. No hay nada así ahora. ¿Y cuál ha sido la mejor experiencia que han vivido? La mejor experiencia que he vivido. Realmente son dos experiencias. Y lo digo, y no por ser cursi. La mejor experiencia que he tenido es enamorarme. Realmente, no, te lo juro. Pensé en el pasado haberme enamorado, pero a raíz de haberte conocido, pues conozco que realmente quizás no me enamoré en el pasado. O quizás sí, pero de otra manera. O sea, encontrar el amor es una de las mejores experiencias que he vivido. Y la otra es ver otro tipo de amor. O sea, conocer otro tipo de amor, que es el amor que le tengo a mis hijos. Porque es curioso, porque te amo y amo a nuestros hijos, pero es diferente, man. Sí. Es totalmente diferente. Y uno no va por... O sea, no me puedes decir, ¿amas más a tus hijos o a mí? No te puedo contestar eso. Es imposible, porque los dos están aquí. Pero es un amor diferente, no sé explicarlo. Esa es la respuesta. Gracias, Juani, nuevamente. ¿Cuándo vienen a Puerto Rico a visitar? ¿Pautado ya, cuadrado en el crucero? Bueno, sí, pero hoy estuvimos hablando con Carolina, que justo acaba de regresar de Puerto Rico, y me dio tantas ganas porque ella habló tan rico de el fin de semana que pasó allá. Eso va a ser riquísimo. Y dije, ay, tenemos que hacer eso, pero así como en pareja, hasta un fin de semana, algo así sería rico. Thais Gutiérrez, ay, al fin, otra preguntas y respuestas, a ver si clasifico. Creo que ya Carla lo había dicho, pero por favor quisiera saber dónde encuentro sus chancletas. Las chancletas cómodas, las de andar en la casa. Saludos de Naples, los quiero. Thais Gutiérrez, aquí va. Mira, Thais, ahorita te lo prometo, son hasta más fácil de encontrar que cuando yo las empecé a usar. Porque ahora las tienen en Forever 21, las tienen en Zara, las tienen en Macy's, las tienen en todas partes. Compré unas para así básicamente tenerlas en el garaje para usar así cuando necesito. Las compré en Victoria's Secret. Unas blancas súper lindas, cómodas, de plástico. Las tienen literalmente hoy en día en todas partes en el mall. Ni siquiera es buscarlas por internet. Entonces toma tu tiempo, vete al mall y te prometo que las vas a encontrar en todas las tiendas. Karen Arlet, ¿cómo se llama la carrera profesional de ambos? Saludos de México. ¿La mía? Presentador de televisión. Yo soy asesora de moda, fashion stylist, estilista de moda. Lo que estudiamos, o lo que estudié yo, es Radio and Television Broadcasting. Así se llamaba. Y yo estudié Marketing and Business Management. Romina González, ¿han pensado casarse por la iglesia? Sería emocionante. Los amo y los sigo desde Elizabeth, New Jersey, desde el primer día. Bendición, familia, los amo. ¡Mua! Los hemos pensado en... Romina, es algo... Tú no eres la única. Yo vi varios comentarios aquí que también preguntaban lo mismo. Y... no sé si lo haríamos por iglesia y todo eso, pero lo que sí he soñado y que lo he estado pensando, y no, ni siquiera sé si te lo he dicho, pero sí me gustaría hacer como una ceremonia aquí en mi casa, en el patio atrás, con un grupo muy íntimo, y tener al padre o a la persona que nos case estar aquí con nosotros en nuestra casa, rodeado de gente que nos ama y nos quiere de verdad. Y eso es bueno. Y sí, me parece, ¿verdad? Aquí en el
in our backyard, poner no nos hemos casado por la iglesia por diferentes situaciones. En nuestra relación, nada, absolutamente nada, nada, nada ha sido planificado. Todo ha surgido, todo ha... O sea, nuestra vida, nuestro destino. Oops. Creo que, hablando de la iglesia, Papá Dios nos ha guiado en nuestra vida y nos ha puesto diferentes situaciones. No planificamos comprar una casa, no planificamos tener a Lucas, no planificamos tener a Kylie, no planificamos encontrarnos, no planificamos vivir juntos, no planificamos casarnos legalmente, no planificamos absolutamente nada y todo ha salido perfecto. Entonces yo, a mi criterio, y sé que ella es mujer y toda mujer quizás sueña con una boda y el vestido, y lo entiendo perfectamente y se lo he preguntado, pero a veces yo tengo hasta temor planificar algo. No sé si me... O sea, un cumpleaños de Lucas y todo, pero planificar algo, no está sé, grande. Es como que... ¿Crees que le va a quitar la magia? Sí, es como que nada ha sido planificado, entonces ¿por qué comenzar ahora? Pero mira, eso que dices tú de hacer algo en la casa, es como que chévere. Sí. Porque incluso se puede, o sea, no hay que... Se planifica algo, ¿no? Pero pues no es como que estamos planificando de aquí a 6 meses como se planifica una boda. Además que eso es más estresante. No, y también es una cuestión de que ahora tenemos hijos y el dinero que cuesta hacer eso y lo que cuesta hacer una boda, y también por la cantidad de amistades, y, o sea, va a ser algo muy costoso. Y la verdad que creo que por el hecho de que tenemos hijos, preferimos, creo que, guardar ese dinero y metérselo a las cuentas de ellos para su futuro, para su educación. Entonces, como que sí. Ahorita no es como... Joannis Cruz, muy buena pregunta, Joannis. ¿Cómo logra mantener a Lucas con una mente sana e inocente con tanta maldad y cosas que pasan en la escuela y en el diario vivir? Es muy difícil. Pero yo creo que tiene que ver con él también y la personalidad de él y lo que tiene él por dentro, porque él... Tiene que ver con los padres. Sí, pero yo también creo que, o sea, Lucas... Hay niños que son más sensibles. Yo sé lo que quieres decir. Y Lucas es un niño que tiene un muy buen corazón. Y es sentimental. Y es sentimental. Entonces, yo creo que él siempre ve como lo bueno en todo y lo bueno en todas las personas. Y eso es algo que es él. Y le hacemos... Sí, le nace, claro, le nace. Le nace. Pero obviamente en casa le hemos mostrado, porque a veces, o sea, no es solamente decírselo, es demostrarlo. Le demostramos compasión hacia los demás, le demostramos respeto a los demás, le demostramos decir gracias, le demostramos lo que es, pues, no ser violento, no ser agresivo. O sea, ellos, los hijos de uno, son un reflejo de cómo son los padres. Hay niños que nacen, que se desvían y todo lo demás por diferentes situaciones, pero los niños usualmente son un reflejo de lo que viven en sus casas. Si viven en una casa donde los padres se pelean, van a ser niños agresivos, porque lo ven. Si están en una casa donde las personas fuman, quizás cuando sea un adolescente va a fumar. Son patrones que los niños pueden agarrar. Una tontería, me parece a mí una tontería, pero me parece tal vez muy bueno. Lucas no dice malas palabras, ¿no? Pero tampoco dice palabras ofensivas. O sea, Lucas no dice la palabra estúpido. Esa palabra no la dice Lucas. No. ¿Eh? ¿Tú estás fijado en eso? Sí, sí. Él ve la palabra en un video o en una película, y él dice, Daddy, ¿por qué dijo esa palabra? Esa palabra no sé. Porque siente que esa palabra ofende. Así que... Exacto. Es un trabajo que quizás no se puede enseñar, o sea, no te puedo decir cómo mantenerlo con la mente sana, porque sí hay muchas cosas a su alrededor. Todos los días le preguntan en la escuela, papi, ¿cómo te fue en la escuela? ¿Jugaste? ¿Alguien te hizo algo que no te gustó? ¿Alguien te dijo algún comentario negativo? ¿Qué te dijo la maestra? Le hago 1000 preguntas en ese transcurso de la escuela a la casa y viceversa. En la mañana también, papi, pórtate bien y todo lo demás. Para que el niño suelte, y si en algún momento escucho algo que no me llama la atención y que no me gusta, pues
averiguaré, ¿no?, qué pasó, si es que con un niño en la escuela, o con una maestra, o con lo que sea. Pero es eso, es hablar con ellos y demostrarle, pues, cariño y compasión y todo lo demás. Me gustaría saber si les gustaría venir a Costa Rica a vacacionar. Yanis Rodríguez, nos encantaría. Yo he estado en Costa Rica, mi familia vive en Costa Rica por más de 10 años. Fui cuando estaba pequeño, pero es hermoso y nos encantaría, por supuesto. Uno de los sitios que nos encantaría. Mi pregunta es, Kelly's Nails. Kelly's Nails. I can't really see your nails, pero... ¿Quién es más celoso de los dos? Yo. ¿Les gusta realmente que la vida que llevan? Sí. ¿Qué significa realmente las pulseras que cargan en sus manos o pies? Esta es la más reciente que compré en el mercado que fuimos el otro día. Es una manito, no sé, de, creo que es hindú, es china, es algo. No sé, es de buena suerte. La compré porque es de buena suerte. Espérate, mamá, no me quite la mano. Perdón. Y esta es una cruz, obviamente la cruz, y este es un ojito, pues, de mal de ojo. Y dicen que las pulseritas estas rojas, si se rompe la correa o el hilito, hay que botar el hilito, ¿no? Porque es como un azabache, es para la buena suerte. Y, pues, ¿quién no quiere buena suerte en la vida? No, y la manito se supone que es la manito de protección. Exacto. La manito de Papá Dios. Para proteger. Yo tengo, no se las puedo mostrar porque ahorita estoy en pijamada, pero yo tengo... dos en el tobillo, y Kylie también tiene el de ella en el tobillo, y el de ella se lo pongo ahí para que no, porque si no se lo quita, y el mío me lo puse ahí, yo lo tenía en la mano, pero me lo puse en el tobillo para la boda de nuestra amiga Karen. Ah, para que no se vea. Para que no se vea, y ahora no me lo puedo quitar. ¿Qué? Entonces se quedó ahí. Y la última es, Carla, es muy fastidioso que te graben todo el tiempo. Yo no la grabo todo el tiempo. No es que sea fastidioso. Y no me está grabando 24 horas al día. También hice un comentario ayer que me está grabando constantemente. Dije eso porque sí, de repente estoy haciendo algo y de repente él viene con la cámara y no me lo estoy esperando. O como vieron el otro día, estaba limpiando y él estuvo grabando con la cámara todo el día. Entonces... sí y no, o sea, me está grabando mucho y a veces me lo espero, a veces no, a veces él me dice, mira, te voy a grabar, ¿verdad? Y en eso me preparo yo mentalmente y todo, y bien. No me fastidia, es solo que a veces cuando estoy en la locura con los niños y haciendo o limpiando, sí, es como que, ay, la cámara. Pero nada, es algo... Porque ella sí se preocupa de repente por lo que estoy grabando. Y el que sabe que estoy grabando soy yo. O sea, a mí no me molesta obviamente porque soy el que está con la cámara. Pero de repente si este vlog es de Carla y Carla llega de repente, yo estoy mecaneando en el carro, estoy haciendo... y llega con la cámara, quizás yo reaccione de la misma manera que a veces reacciona ella porque no está esperando que yo llegue. Yo obviamente sé que estoy grabando y yo estoy tranquilo y me preparo, ¿no? Exacto, yo creo que sería otra cosa si estuviera yo encargada. Estaría yo como que, ay, no me grabes ahora que estoy... Exacto. Tengo gases. Okay. Algo, no sé. Mira, Jexabel no hace una pregunta, pero sí hace un comentario y lo quiero leer. Jexabel Andrea Trujillo Reyes, ya no sé qué preguntarle porque yo he visto todas las preguntas y respuestas. Pero sí me encanta verlos y cuando no hacen los vlogs los extraños, me encantan como familia. Dios los bendiga. Saludos de La Ceiba, Honduras. Ay, tan linda. Gracias. Esa es la razón por la cual seguimos haciendo el vlog. Este cariño. Bueno. Robel Gutiérrez. What are your favorite future ambitions for the vlog? ¿Cuáles son sus ambiciones futuras para este vlog? No hay ninguna. La ambición de este vlog, de parte mía, es que mis hijos lo vean de aquí a 20, 30, 40 años. No, pero ni siquiera. Esa es. Ejemplo, o sea, no, pero te digo, no. Se pone a ver vlogs. Sí, pero ambiciones como chiquita, que quieren hacer una película. No, pero digo. La razón por la cual, obviamente, para que ellos lo vean en el futuro, pero también disfrutamos mucho de ellos verlo ahora, lo que grabamos hace meses y cosas. A Cali le encanta ver el vlog. El domingo no lo puse en el vlog. O sea, no lo grabé. Pero nos pasamos, creo que como 2, 3 horas.
viendo vlogs. Empezamos con el crucero 1, el crucero 2. Le dimos para atrás como 4 meses. Y Kylie vimos y el cumpleaños. Lucas se quedan pegados, pegados. Mirando. Eso no tiene precio. Hay un comentario que quería leer. Alejersin. Hola Jorge, solamente quería comentar. A mi hijo le pasó igual. Sus dientes le salieron a los 4 meses y los perdió todos de una vez antes de los 7. Ay, qué gracias mal, por tu comentario. Es que estábamos preocupados. Alejersin, ¿te quedaste sin plata también tú? No estábamos seguros si era que se le estaban cayendo de repente todos los dientes a Lucas, si era normal o no, pero gracias por dejarnos saber que sí es normal. Mira, ahora me toca a mí, mira. Joel G. Jorge, ¿cuántos zapatos tienes? Which ones are your favorite? ¿Cuáles son tus favoritos? Tengo bastante. No, yo no me puedo poner a contarlos ahora. No se va a poner a contar porque él sabe que tiene más que yo. Tengo, mira, pero tengo 2 botas negras, una bota marrón y 3 pares de y 3 pares de zapatos de salir. El resto son tenis. Es lo que iba a decir, ¿qué? ¿Okay? El resto son sneakers. ¿Cuál es el truco de Carla para que dejen el pañal? Bueno, ya eso lo vamos a decir más adelante. ¿Cómo hacen para estar siempre tan felices y unidos? Saludos desde Costa Rica. Esto lo pregunta Oscar Arburola. Por cierto, gracias a todos los chicos que ven el vlog. Forzados por sus parejas o no, no importa. Chicos, gracias. Mira, no siempre estamos felices, no siempre estamos contentos, no siempre estamos con la energía en el cielo. Eso es lo que ven ustedes en el vlog el 99% de las veces, porque ese es el mensaje que queremos transmitir. Cuando de repente estamos preocupados, ayer Carla recibió una noticia no tan grata, eso no va a estar en el vlog jamás en la vida, porque no queremos transmitir eso a ustedes, no queremos, hay ciertas cosas que no. O sea, cuando estamos molestos, preocupados, estresados, cuando quizás estamos realmente fuera de casillas con alguna situación personal, eso nunca lo van a ver. Nunca lo van a ver. Pero sí lo ven. Espérate, pero si es algo... Por ejemplo, o sea, hay muchas veces que me dicen, ay, Carla está de mal humor y dicen sus cosas, y lo que no saben es que no saben por qué. O sea, no saben si es que tuvo un mal día, que... Pero eso es lo que estoy diciendo, que nunca revelamos la razón. Exacto, por la cual... Y no lo vamos a hacer, pero es lo que dices, que a veces... O sea, nosotros somos normales y vivimos una vida normal y nos pasan cosas normales que a veces no son tan buenas y tal vez para él es más fácil poner una cara buena y yo normalmente siempre lo hago, pero de vez en cuando, o sea, soy humana, entonces... A menos que la situación por la cual estemos pasando sirva para ayudar a alguien ahí afuera, a menos que sea la situación, la hablaremos y la mostraremos acá. Si no, realmente se queda pues del lente para acá, o sea, se queda a nivel personal y nunca lo van a ver. Por eso ustedes dicen, ay, ustedes siempre están felices, ustedes siempre están contentos, a ustedes no les pasa nada malo. No, sí nos pasa, somos de carne y hueso, nos caemos, nos cortamos, lloramos, nos peleamos, nos discutimos con otros familiares. Eso pasa en todas las familias y pasa aquí también. Simplemente ustedes quizás no lo vean. Gracias por tu comentario, Oscarín. Ay, Dios, está bueno esto, ¿eh? Me gusta esto. ¿Cuánto llevamos ya? Estamos llegando a la media hora. No, oh, my God, no. Sí. A la media hora. Casi. Nombre del spray que usa Jorge para el pelo. Estamos haciendo algo diferente. Gracias por tu pregunta. Miguel Yaca. Todas las preguntas acerca de los productos que estamos utilizando y todo lo demás, quizás no las vamos a contestar acá, pero ahora en la parte de abajo del sumario, justo debajo de este video, en la parte... En la descripción. Ahí hay ahora un listado de los productos que utilizamos, nuestra cámara de grabar, productos de belleza de Carla, los productos míos del pelo van a estar ahí esta noche, a partir de este vlog van a estar ahí, al igual que las cremas que utilizamos en nuestras caras y todo lo demás, que seguramente les preguntaron, van a estar ahí. Así que ahí va a estar todo el listado. Mira, Rosario, ¿alguien recuerda al tío Franklin? El tío Franklin está en Panamá. Tío, mira, se recordaron de ti. Está en Panamá. Él estuvo aquí, pero ¿qué pasó que no coincidimos? Nos fuimos a Orlando. No, algo. Estado, sí. No, nunca
No, nunca nos vimos. Y no lo pudimos ver. Pero por ahí viene de nuevo. Gabriela Magaña Martínez, ¿cómo sigues de tu ojo? ¡Bien! Creo que la alergia o algo, porque... Pero estoy bien, gracias por preguntar. Dime, ¿cómo haces para evitar la tentación de comer la comida que come Jorge, los niños? O sea, ahí comen bastante pizza. Yo nomás miro pizza o pastel o algo de chatarra, digo que rico huele, no aguanto no poder comer, no poder probar lo que comen. ¿Qué haces para evitar todo eso? Saludos de Honduras, muah, besos y bendiciones. Iris Rodríguez. Mira, sabes, mucha gente me pregunta lo mismo, pero sabes lo que pasa, que yo después de haber bajado tanto peso, yo dije, o sea, ya nunca, yo no me da miedo aumentarlo, no quiero aumentarlo, entonces me cuido mucho para evitar eso, y me costó tanto bajar y lo hice que como que ya no quiero echar para atrás, ya estoy como en una etapa como que quiero seguir como estoy, entonces me cuido. Los viernes tú me vas a ver comiendo un slice o dos slices de pizza máximo y ya. Ayer creo que le hicimos pizza a los niños y nosotros ordenamos comida y yo ordené una ensalada. Entonces es como tener un balance. Durante la semana trata de portarte bien, come lo más saludable posible y el fin de semana te das tu gustito y así. Natalie Padilla, cuando la niña vaya a la escuela, ¿quién la irá a dejar en la escuela? ¿Tú o Carla? Yo. Oye, buena pregunta, ¿eh? ¿Por qué? No, porque sí, porque ya eso, o sea, eso se está acercando pronto ya. Sí, muy pronto. Joana Martínez, varias preguntas. ¿Cuáles son los proyectos que están trabajando ahorita? Yo sigo en Telemundo haciendo diferentes cositas, nada así. Y Potty Training Kylie, ya eso lo vamos a hablar. Y si le van a hacer un birthday party a Lucas, y si es así, what theme? Sí, le vamos a hacer un cumpleaños. Y... no sé si lo decimos o no lo decimos. Dilo. Bueno, él escogió... ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Minecraft. Si no saben lo que es... No. Google. Sí, nos enteramos hace poco también nosotros. Sí, los niños... Los niños saben lo que es. Es un jueguito. ¿Le gusta Minecraft a Lucas? Pero es muy chistoso porque tengo... alguien ayudándome con las decoraciones y todo, y cuando le mandé el theme me dijo como que ay, o sea, no estaba segura de lo que era, y es, creo que va a ser la primera vez que hace un cumpleaños de ese theme. ¿De verdad? Sí. Gema Reynoso, saludos de Zamora, Michoacán. ¡Epa! Una pregunta para Carla, dice, ¿Carla tiene chapas? ¿O porque siempre está roja en sus mejillas cuando está desmaquillada? Se ve súper bonita. Muchas felicidades, según la familia hermosa. O sea, no sé lo que es chapa, pero que siempre tiene los cachetes rojitos. Creo, ¿sabes qué? Mi papá, cuando me estuve quedando un ratito en la casa de mis papás después de mi cirugía, mi papá me dijo que él tenía una cremita para ayudar con lo rojo en los cachetes, porque él tiene lo mismo. O sea, y chapas. Es una especie de rosacea, no es. Ah, es rosacea. Y él me prestó la crema y me la puse y me lo quitó. Pero no he ido como a un dermatólogo para decirme exactamente si es eso lo que tengo, pero parece que lo tiene mi papá y lo tengo yo, y es rosacea, que tengo, siempre tengo como los cachetitos como rojitos aquí. No sé. Wanda Rosario. Carla, ¿qué es lo que más te molesta de Jorge? Esa cara. Esperando tu respuesta. ¿Qué es lo que más me molesta de Jorge? Mi tamaño. Las canas. No, mi vida. No es nada físico. Que siempre tengo gases. Que siempre tiene gases. Y que no cierra la puerta del baño cuando está haciendo sus necesidades y entra el olor. ¡Epa, epa, epa! Vamos a mantener el blog así, ya. Gracias, Wanda, por tu comentario. ¿Tú fuiste el que lo dijiste? Lo de los gases. Ay.
Bueno, no es una pregunta, lo que haré sino darles una idea, incluir en el blog outfits de los niños o de ustedes. Alici Rodríguez. Lo haremos. ¿Cuánto pagan de colegiatura en el colegio de Lucas? Washington Arias. ¿Es una escuela pública? Sí, esta familia de personas que trabajan en la televisión, que son millonarios, es para que ustedes vean que somos, no, es para que ahí ven ustedes, somos una familia normal, como ustedes, es una escuela pública. Mira, nada. Claro, Lucas estaba antes en una escuela que va a entrar Kylie ahora, que es una escuela pre-kinder, y esa sí es privada porque solamente aceptan, creo que son 10 alumnos o niños por clase, porque la atención es... No, pero es... casi todos los pre-kinders. Ah, pero digo, no la, hay, la atención no es... No hay una escuela pública para pre-kinder. Las maestras están ahí encima de ellos. Los niños empiezan en kinder, entonces si los vas a meter antes, hay que pagar. Mi pregunta es, Washington también, oye, Washington, lo tuyo es pregunta de... Me pregunta, ¿cuánto está valorado el Bernard Jeep? Pero, no tiene que ver con oye, dinero. Oye, Washington, pero ven acá, hermano. El Bernard Jeep lo compré al precio de que está en el dealer, un Jeep común y corriente, sin absolutamente nada. Y después, sí, el costo fue, pues, considerable. El costo exacto, no sé, porque fueron tantas piezas y todo, lo fui pagando poquito a poco, no sé, pero fue alguito, ¿eh? Fue alguito. Vamos a hacer así, con el shroom. Ajá. ¿Qué es esto? Ah, el mismo no, ya va. Ay, oye, oye, Washington Arias mandó preguntas con... Wow, y Washington mandó la misma pregunta 15 veces. ¿Cuándo vienes por Honduras, Carlos Delgado? Ah, no sé, hermano, no tengo fecha. Pero pronto, me encantaría visitar Honduras. A ver, aquí. Dariani Sagastume. Carla se ve muy linda con y sin maquillaje. Se me hace una mujer que tiene mucho cuidado con su piel. Mi pregunta es, ¿cuál es tu rutina de cuidado de la piel? Gracias. Por cierto, tengo que hacer otro tutorial de mi maquillaje diario porque ha cambiado, creo que 90% de la última vez que lo hice, y creo que puedo hacer algo un poquito más, no tan complicado como la última, con menos productos. Entonces eso viene. Mi cuidado de la piel, ahorita estoy usando, es que eso toca como un vlog en solo, sí, 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 pero sí, estoy usando unos productos nuevos. Me gusta mucho utilizar, para quitarme el maquillaje, empiezo con unos makeup wipes, que después les digo la marca y todo, o tal vez lo ponemos aquí en la descripción, no estoy segura si se puede, si hay tiempo. Uso unos makeup wipes con una agua que se llama micellar water, me quito todo el maquillaje, después me lavo la cara, pero con un jabón de, es un oil based face wash. Que me daba miedo usarlo antes, pero porque obviamente por el aceite, y no quería que me pusiera la cara más grasosa, pero no es el caso. De ahí me pongo un toner, que después les digo cuál, y después del toner me pongo un essence water que compré, que es excelente. Y después del essence water me pongo un moisturizer. Que también es muy bueno, y todos los productos, como les dije, los podemos poner en la descripción, o puedo hacer un tutorial de mi rutina de piel. Eso deberíamos hacerlo, o deberías porque hacerlo. Sí, son varias cosas y varios pasos, y es algo que no hacía antes, es algo recién, o sea, que yo me estoy cuidando como hace 2 años la piel, porque antes yo me lavaba la cara con jabón de bebé y ya, no... Fuera de eso no hacía nada más. Y les quiero de verdad decir lo que hago yo y lo que me pongo yo en la cara. Ay, porque, también no, porque hay una muchacha, el comentario lo leí hoy en el trabajo, no lo leí aquí ahora. Por favor, dime lo que utilizas en la cara para que mi esposo lo empiece a utilizar. Voy a poner los productos. Él tiene una piel muy buena, by the way, mejor que la mía. Lorena del Toro, me encanta la unión familiar que transmite en tu blog. Jorge, ¿en qué situación estaría dispuesto a mentir para salvarle la vida a una persona? Carla, ¿qué es lo que la gente piensa de ti y no es verdad?
que soy una amargada, que siempre estoy de mal humor, no es verdad ninguna de las dos cosas. Y si tuvieran superpoderes, ¿qué personajes animados serían? Si tuvieran superpoderes, ¿qué animados? ¿Qué es un personaje animado? ¿Como un cartoon character? Sí, pero entonces si tuvieran superpoderes, ¿qué personaje animado sería? Sí, un personaje animado que tiene superpoderes. Ah, o sea, yo sería. Yo sería Superman. Superman porque es uno de los pocos que vuelan. Sin aparatos, no es con Iron Man, nada de eso. Spider-Man no vuela, Batman no vuela, Flash no vuela. Sería Superman porque eso de volar me fascina. Ay, y volver a través de las paredes. Mi amor, ¿qué haces? Ah, ok. Y por la fuerza. Bueno. Yo creo que sería Wonder Woman. Ay, la mujer maravilla. Ya lo eres, mi vida. La mujer maravilla. Ya lo eres. Ella también vuela. No. ¿No? Ella no vuela. Ella tiene un avión. ¿Y quién vuela? Yo. De las mujeres. Yo, Superman. De mujeres ninguna. Storm. No, ella tampoco. No, Shirek Elevates. Ay, no. Sí. Eso está difícil. A ver, Giovanna Rossi, DM, Jorge, ¿a qué artista te gustaría entrevistar y no has tenido la oportunidad? Ya no vive Michael Jackson. Pero que sea vivo, es que esté vivo. Me gustaría entrevistar a Daddy Yankee. No, mentira, Prince Royce. Conchale. A Luis Miguel, me gustaría entrevistar a Luis Miguel. ¿Nunca lo has entrevistado? Nunca lo he entrevistado, o sea, así de repente, rápido, pero sentarme con él así cara a cara, entrevista, pero que sea una entrevista, o sea, conocer. Corazón abierto. Sí, Luis Miguel. Ajá. ¿A qué te gustaría? No eres Gil. No, espérate, una pregunta para ti. ¿A quién te gustaría poder vestir que no has tenido la oportunidad? A J-Lo. No eres Gil. Carla cargaba el otro día del Botox un striped outfit. ¿De dónde es? Muchas personas me preguntaron por ese outfit, que es un jumpsuit enterizo de stripes azules y blancos. Eso me lo regaló Ashley, la que me hace el pelo. Me lo regaló como hace un rato ya y no sé de dónde es. Así el Rojas, Jorge, ¿tienes pensado modificarle más cosas al Bernal Jeep? Saludos, bendiciones. Sí. Sorry, mami. Alguien me dijo una vez, cuando compras un Jeep, nunca terminas de modificarlo. Y tal cual. Así que sí, no sé qué, pero sí, constantemente. ¿Cuándo vas a comer en el restaurante donde soy chef? Elia Gourmet Miami, Downtown 900 Biscayne. Ramón Alonso. Ramón, nos acabamos de enterar, brother. Elia Gourmet. Ay, 900 Biscayne. Pronto, bro. I know where that is. That's by... Mira, Ramón Alonso también dice, mira, cuando llego del trabajo mi mujer y yo nos ponemos a ver el video. Llevamos casi 7 meses viendo todos los videos. Saludos y bendiciones. Ramón, gracias, hermanito. Ay, Ramón, te vamos a ir a ver. Sí, me vamos a preguntar por ti. Familia Bernal, no debe ver su década, hermano. Ah, porque alguien pregunta, ¿qué significa take it easy? No entendí esa palabra. Entonces, Viviana Casares le significa take it easy, que en español es cómelo, tómalo con calma. That's right, cógelo con calma. Cógelo con take it easy. Cuando se casó con la iglesia, Carla, ¿dónde estudiaste moda, Carla? Yo no estudié moda. Yo estudié mercadeo y business management. ¿Tus uñas son acrílicas o son naturales? Buena pregunta. Mis uñas son naturales. Alejandra Menéndez. Se ven perfectas porque le pongo gel. ¿Por qué toman tanta agua mineral? ¿Tienes una botella ahí? Ah, tienes una botella nueva. Esa botella verde que ven en el blog a menudo y todo lo demás es... It's sparkling water. We said it yesterday, ¿no? Sí, lo dijimos ahí, creo, ¿no? Porque a mí me la tomo porque me gusta lo gaseoso. Agua, ¿no?, con gas. Sí. A mí también me gusta y a Kylie también le gusta. ¿Qué ha sido lo más difícil que han tenido que superar como pareja y como padres? Lisette Vanegas. Yo creo... Yo creo que al,
cuando no, nuestros hijos se han enfermado y hemos tenido que llevarlos al doctor y eso. Eso siempre es difícil, claro. Eso es horrible. Es horrible cuando Kelly se lastimó, que se abrió aquí la boquita. Eso fue, yo creo que, o sea, lo más horrible que hemos pasado, ¿verdad? Ver a nuestros hijos sufrir o verlos enfermitos y cosas así. Y también cuando Lucas comenzó la escuela, y creo que nos va a pasar con Kylie, cuando al principio, cuando los dejas y es un lloriqueo y eso, un llanto. Eso es horrible. Nosotros llorábamos en el carro cuando dejábamos a Lucas. Uy, no. Creo que es ver nuestros hijos sufrir, sí, creo que es lo más difícil. Uno deja de preocuparse por sí mismo. Ay, sí. Y se preocupa por los niños, ¿no? Creo que lo difícil es nada, todos los días hay un reto diferente y es parte de la vida. Yemi Manzanares, me encanta mucho el blog. Mi pregunta es: ¿por qué ustedes no hacen un reality show? Creo que lo estamos haciendo. Esto. A diferencia de reality shows que ustedes quizás ven en la televisión, aquí no hay libretos, aquí no hay camarógrafos, aquí no hay micrófonos, aquí hay una camarita, hay otra de repuesto. Y los personajes, pues, somos nosotros. Ale Vidrión, Carla, ¿cuál es tu mejor platillo? ¿El que haces? Responde tú. Hoy compró unos trocitos de pollo y los machucó con un martillo que me pidió. Los machucó, lo aplanó y los empanizó con galleta molida y huevo. Y lo sazonó, obviamente. Hizo arroz blanco, hizo lentejas y aguacate. Estoy acabando últimamente en la bomba, cocina. Bomba. El picadillo que hice otro día. Yo creo que. Bomba. Yo creo que sí. Yo creo que mi picadillo hoy en día. Pero está muy la bueno. Comida mía favorita tuya, que no lo haces muy a menudo, es. Es más, en esta casa no lo has hecho. Es un camarón que tú haces con una salsa Thai picante que. O sea. Es riquísimo. Y creo que en esta casa no lo has hecho porque no has conseguido la salsita. ¿Cómo y dónde os veis en 20 años? Esto lo dice 2405 Adrianati. Uy. En 20 años, viajando por todo el mundo con mi marido. Oye, sí, ¿eh? Tendría yo 60 y pico de años. 60 y pico de años. 61 años tendría yo. Viajando. A punto de retirarme, viajando por ahí con mi pañal. ¿Sí? Bueno, mira, vamos a terminar el blog. Vamos a hacer una pregunta más. Mira, está flasheando la. Ah, sí, ahí se está cambiando. Yo sé que ustedes. Llevamos como 40 y pico minutos, sí, hablando. Ok, Escamilla. Hola, mi pregunta es para Carla: ¿cómo controlas el frizz de tu pelo? Saludos y bendiciones. Tengo unos productos nuevos que he estado usando, que primero los estoy probando antes de decirles, pero viene pronto, se los prometo. En 2 semanitas más les voy a decir que he estado utilizando. Por cierto, ¿tú no notaste que hoy fui donde Gaby a retocarme un poco el color para cuidarme que no se me ponga amarillo? Entonces me puso un toner. Mira qué lindo quedó. Se ve hermoso, mi vida. Se ve hermoso. Y para finalizar, la última pregunta va para. Mirando algo chévere. Tatuaje, Panamá. Janice Cazul, ¿todavía sientes pasión por hacer el vlog? Sí. Sí, ella es testigo. Yo me siento en un sillón ahí para editar el vlog y de repente me empiezo a reír como un idiota viendo el material que grabé justo en el día. Me lo disfruto porque revivo los momentos que, pues, lo que vivimos apenas hace horas y sobre todo verlos días, meses después. Sí, la pasión sigue ahí. Que si es difícil, sí. Que si es mucho sacrificio, sí. Edito el blog en un sillón, Carla en la cama. Hay cierta distancia por un par de horas. Es difícil, pero sí, me apasiona. Acabo de leer algo que creo que con esto podemos cerrar. No puedo parar de reír. Nati Castillo, lo haces todas las noches con Carla. Tú sabes a qué me refiero. Ja, 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 ja. Ven acá, Nati, qué cochinita eres. Me gusta, me caes bien, ¿eh? Chao, pecado. Si lo hiciera todas las noches con Carla,
no hubiese... Me puse roja y todo. No hubiese tiempo para el vlog, mi vida. Así que... Un día sí, un día no. Mi amor, ya. ¿No? Ya. Los días pares. Ya. Los días ya que terminan en A. Ya pescado. Señores, gracias, los quiero mucho. Gracias por la sintonía, gracias por los cariños, por los comentarios, por ver el vlog. Compártanlos en sus redes sociales. Y nada, espero que esto sirva para algo, ¿eh? Mi amor, ¿por qué no hacemos algo ahora? Nati, gracias. De frente, de costado, donde tú quieras. Sí. Chao, pescado.